Y antes de comenzar con el vídeo de hoy, quiero mandar un saludito para los miembros del canal. Un saludito para Marela Caracciolo, Abigail Díaz López y Ailen Faziano. Así que un besito y comencemos. Mi nombre es Carla y sí, como estáis viendo en el vídeo de hoy, vamos a organizar mi material escolar, o sea, todo lo que tengo en la mesa y en las zonas que ya sabéis de la estantería que no os puedo enseñar ahora mismo porque actualmente ya lo he hecho, estoy grabando esto después de haberlo hecho y creedme que os va a súper encantar. Y además, lo mejor de todo es que este vídeo viene con un haul de material escolar y material de papelería, material de arte de Bulho, etc. de la mano de la tienda de Hyangu dentro de AliExpress. Así que pues nada, os dejo abajo el enlace de la tienda de Hyangu con un codiquito de descuento muy especial que me han pasado, que os lo dejo por aquí por pantalla, para que os salga todavía más económico de lo que es comprar en Hyangu. Así que pues nada, vamos a ver lo que he pedido por allí. Bueno, 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 esto me va a venir súper bien para organizar mejor mis marcadores y tal en la zona de así como trabajar y tal, que es la mesa. Y mirad, son unos organizadores de este tipo que me he pedido unos cuantos que ahora veréis. La verdad, ya tenía uno que pedí anteriormente y me gustó bastante, así que decidí pedir un montón más para ponerlos en la zona del escritorio, como ya he dicho. Como veis, son 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Creo que me pasé un poco, pero bueno. También me pedí este organizador, pero es más para la estantería, en la zona del maquillaje. Aunque también viene bastante bien para el tema del material escolar. Y sinceramente está súper bien. No es, la verdad, para nada mueble. Ahora vamos a empezar con el tema de la papelería en sí, que me he pedido cositas para probar. Lo primero de todo son estos entintadores tan chulos, que también creo que valdrán para hacer lettering porque la punta me recuerda bastante a la de un Pentel Brushing Pen. Y me vinieron todos estos, la verdad no me acuerdo si pedí tantos, creo que no, pero bueno. Tienen distintos tipos de todos esos de los que habéis visto. Todos son o número 20, número 21 o número 22 y son de la marca Baoke. La verdad que van bastante bien. Ahora vamos con los Tombow, que ya sabéis que los estoy como coleccionando y tal. Y me he pedido todos estos colores que ahora veréis. Así que vamos a ponerlos en el Bullet Journal, que como sabéis, si habéis visto el vídeo anterior de mi Bullet Journal 2021, voy apuntando aquí todos los colores de Tombow que tengo. ¡Ay, qué bonito! Con el 817. Ahora con el 757. 757. ¡Guau! Me encanta. Y por cierto, no hay que decir que los Tombow tienen su punta fina, delgadita, que también se puede usar y pintan súper bien. 856. Un rojo rojo. 856. 947. ¡Oh, qué bonito marrón! Este amarillito 025. ¡Ay, qué mono! 946. 373. ¿312? 528 y N49. Ya los acabo de poner todos por aquí en la sección de Tombow. Y ahora vamos con los TIG de Kuretake Fudebiyori Metallic, que la verdad ya tenía uno azul y me encantó la punta porque de verdad, o sea, está demasiado pero demasiado pro, o sea, me encanta, es súper cómodo escribir con ella. Y me he pedido estos colores, un negro, un dorado, un metálico, un morado metálico y un rosa metálico, que la verdad que todos son un amor. Ahora pasamos a los Pentel Brushing Pen, que yo ya tenía como los nuevos que habían salido en este año, pero no tenía los colores base excepto el negro, que el negro siempre me pido dos porque de verdad, o sea, lo uso bastante para entintar incluso dibujos. Y sinceramente, si os mola hacer lettering pequeñito, os los recomiendo mil porque tienen una calidad estupenda. Hay tanto como los colores nuevos como estos que son los primeros que sacaron en esta página web. Y de verdad, o sea, un encanto. Ahora vamos a pasar con esta cosita de aquí que espero usarla bastante en manualidades, que es un pegamento
formato bolígrafo de la marca Kuretake. Se llama Squash Unroll. Y mirad, pues lo ponéis ahí como si fuera un Tipex y ¡tran! Pegamento. Y ahora vamos a ver estas cintas washi tape que me pedí, que son todas súper bonitas en esta estética. También hay de diferentes colores que podéis pedir y molan mil. Ya tenía un pack rosado. También me pedí esta serie de papelitos que son como de distintos tipos. Que estos son así como si fuera paper craft, pero de distintos tipos que ahora veremos. Estos son así como papelitos rotos y cartulinitas. Y estos son más bien simulaciones de distintos tipos de hojas. Y bueno, pues aquí estarían los distintos tipos de papeles. Aquí hay un pack, aquí hay otro y aquí hay otro. Vamos a ver estas tres cajitas que me he pedido, que son todas en realidad la misma cosita. Lo que pasa es que hay como distintos tipos de cajita de estas, que son de esta marca. Y molan mil porque vamos a abrirlas. Y veréis, me he pedido esta que es más estilo como anime, kawaii. Esta es un estilo más art nouveau. Y este es un estilo como así, tipo como Visco Girl. No sé cómo decirle porque es tipo cosas así antiguas, clásicas, arte clásico combinado con un aire retro. Es que mirad qué bonita que es la caja, o sea, me muero. Ya, las pegatinas que vienen son así un estilo anime, chibi, kawaii. Este es de Sakura Card Captor. Aquí tenemos a Chibi Moon. ¡Ay, me encanta! Y por aquí tenemos más de otras cositas, así como cositas kawaii. Por aquí también creo si hay cosas como así de Sailor Moon también. Tienen cositas como súper monas y de verdad estaban a muy buen precio por lo que recuerdo. Y vienen un montón de stickers. Luego los del Art Nouveau, pero en realidad lo que viene por dentro son cosas más bien asiáticas y mola muchísimo. O sea, mira qué bonita, me encanta. Estas suelen ser un tipo de pegatina que son, digamos, si la pones debajo de una base blanca se ven bien, pero si lo pones debajo a lo mejor de algo que has escrito, pues se transparenta. Ah, bueno, sí, mira, esto sí es del Art Nouveau, está como mezclado. Ahora nos encontramos con esta de aquí, que como pues os he dicho, son cosas a veces clásicas o en sí pegatinas y cositas con un toque así más retro. Mirad qué chula, o sea, me encanta. Estoy tomando un McDonald's, o sea, me encanta. ¿Veis? Este tipo de arte me refiero. Otra cosita que no os he enseñado, que iría afuera del apartado de pegatinas que os estaba enseñando ahora, es este pack para hacer sellitos, como viene este de aquí. Y la verdad me lo he pedido porque a mí me gusta mucho hacer cartitas y tal, como yo que sé, en Navidad. Entonces me lo he pedido y es mi primer paquetito así como de sellos para probar. Y me parece súper kawaii, o sea, increíble. Bueno, bueno, bueno. A ver, lo que tenemos por aquí, que es como lo más importante, diría yo, es el sello, que sería así, para que te quede tal que así. Y esto tú una vez que calientas la cera que te viene por aquí, de este color rosita plateado que es súper bonito, cae la cera de la vela. Tú pones esto aquí y esperas a que se seque. Cuando se seque, pa, levantas y te quedaría tal que así. Pero si encima le quieres dar un toque más cutie, aquí también te dan como estos lacitos súper monos rosados para que lo pongas tal que así. Seguimos con las demás cositas que tengo por aquí. Que bueno, a ver, esto lo primero antes de todo son pegatinitas que me he pedido, que son como así circulitos básicamente, son súper famosos. Son los de Macaron. Son estos de aquí, que son, pues, te vienen estos coloritos, así, en circulitos, varios. Y por detrás voy a abrirlo, porque me he pedido tres de los Macaron y luego uno de Brighton. Voy a abrirlo. ¡Tarán! Y esto es lo que vendría en cada pack de los Macaron. De esta marquita, que lo tenéis todo en la página web de Hyangu, que es una tienda dentro de AliExpress, ¿vale? Y por último, lo que tengo por aquí que enseñaros son estas revistitas, digámosle, de la marca Rosy Posy, ¿vale? Que este ya lo tenía yo, el rosita, por aquí. Lo que pasa que pues lo he estado usando y tal, y veo que se me va a gastar, porque son imágenes súper bonitas. Y diréis, ¿de qué se tratan estas revistitas? Pues bueno, a ver, las tres tienen un estilo, digamos, distinto, pero lo que traen sí son pegatinas. Está en verde, ahora la siguiente en tonos naranjas, y son cositas que puedes utilizar para decorar un montón. En este caso, esta de aquí que estamos viendo es de fotografías y cosas así. Como más un estilo así como elegantón, diría yo, y mola bastante. Y ahora, este de aquí es un estilo más, digamos, como vintage, te vienen como distintos tipos así de papeles. Y pues este sería el pack rosado, que ya lo tengo, así que os lo voy a enseñar por aquí para no tener que abrirlo, y ya cuando pues se me acabe lo abriré. Y de verdad, es una estética súper kawaii. Es cierto, una cosita que se me ha olvidado enseñar es esta carpetita tan mona de color rosa pastel. ¡Tarán! ¡Tarán!
Bueno, a ver, ahora toca el momento de organizarme todo con las cosillas nuevas que me han llegado y tal de la página web. Así que vamos a hacer una limpieza aquí. Vamos a quitarlo todo de estas dos baldosas, bueno, estas dos baldas. Y vamos a reorganizarlo, eso y el escritorio. Estoy mod de estar por casa porque hoy no tengo clases, entonces tenía que aprovechar sí o sí para organizar hoy. Pues nada, me voy a poner ahora a limpiar y organizar todo mi material. Lo primero que hago es quitar todo de las baldosas, bueno, de las baldas, mejor dicho, y limpio bien con productos, pues, para que sean especial para esta estantería, que como es de madera, pues tiene que ser un producto de madera. Y luego comienzo a recolocar y a reorganizar las cosas de manera distinta como las tenía antes. Bueno, por ahí estoy poniendo, como veis, los folios, las libretas, etc. Y aquí estoy poniendo el organizador para el tema del maquillaje. Bueno, pues ahora mismo lo tengo todo así. Ya he organizado esta parte de abajo, más o menos, como podéis ver. Y, por cierto, la cajita esta que uso para organizar también es de la página web de Hyangu, por si estáis interesados, ¿vale? Que es una cajita de plástico súper mona y de muy buena calidad. Esto por aquí, los sets que tengo también de Hyangu, de post, de washi tapes y algunas cosillas por aquí también. Y este también lo podéis encontrar allí. Y seguimos con la otra balda colocando las demás cositas. He intentado organizarlo de una manera práctica, o sea, poniendo las cosas más cerca, las que más uso. Y ahora estoy empezando a organizar con estos organizadores que de verdad me han dejado enamorada. No les tenía mucha fe, pero hoy en día, la verdad, son lo mejor. O sea, ocupan muy poco espacio, dejan organizarlo todo súper bien. Además, así por gama de colores como lo he organizado yo y me encanta. Como veis, pues estoy utilizando uno para poner todos mis eyeliners, que son formato highlighter, o sea, para subrayar como marca textos. Y también voy a poner ahora en otro los que son punta pincel. Y de verdad, o sea, os tengo que hacer un vídeo de cómo tengo todo ahora mi material escolar, en plan como setup o algo, porque estoy enamoradísima. Estoy poniendo más rotuladores. Uno lo he dejado exactamente como para entintar dibujos o para en sí cositas de los brillitos de los dibujos y tal. Aquí estoy poniendo los Sailor Shikiori, que de verdad son un amor para hacer lettering, también he de decir. Y todos en sí los he intentado organizar poniendo como los colores azules abajo, luego va tirando para cálido y terminan a lo mejor en verde o en morado. Depende, porque los clicar los estoy organizando de una manera y las otras cosas de otras. Y los cacharritos estos de plástico que tenía, voy a poner aquí los Tombow y los Bodies. Y así ha quedado todo organizado un poquito por encima. Like si queréis que haga un vídeo enseñando en sí a profundidad el setup y todo el material que tengo hoy en día. Y bueno, artistas, como habéis visto en el vídeo de hoy, pues así quedó organizado todo. Ya sabéis que si os ha gustado o tenéis algo de interés en alguno de los productos que he enseñado de Hyangu, están abajo en la cajita de información y recordad el código de descuento. Así que pues nada, ahora sí que si he dicho todo esto, si te ha gustado el vídeo no olvides darle un like brillante y hermosísimo de la vida, suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. Que pasen los comentarios destacados del vídeo anterior. ¡Chao, chao! Y los comentarios destacados fueron de Valentín Fraisines 62445 y Gabriela Ferrao Pereda. Así que un saludito para los dos. ¡Chao, chao! Y recordad comentar.